El padre Corcuera, un sacerdote agustino sobradamente conocido en Chiclana, tras años al frente de las parroquias de San Sebastián y San Telmo, regresa a Brasil, a la misión donde también ha dejado parte de su trabajo en los últimos años. Su labor ha ido muy ligada a las necesidades de pueblos como los indígenas del Amazonas, donde se ha ocupado de construir viviendas a quienes no tenían un techo. Una tarea complicada y arriesgada por encontrarse en el foco de las industrias madereras que están esquilmando los bosques donde habitan estas personas que solo tienen la ayuda de esta comunidad religiosa junto con el ayuntamiento de Chiclana, que también hizo su aportación a esta causa. Agradecemos mucho eh, convidar que eh, somos todos en realidad hermanos, eh, aquellos tan mal necesitados y todo lo que nosotros podamos colaborar eh, es extraordinario. Entonces, todo esto que hacen las instituciones es para admirar también. Aquí hay mucha riqueza, muchas posibilidades y parte de esto que aquí sobra se envía para estas naciones más pobres. Por eso es admirable y es de encomiar todo esto. El proyecto ha ido cuajando poco a poco, gracias al empeño de este grupo de sacerdotes, que ha ido atendiendo la demanda de estos nativos que luchan por no abandonar sus tierras. Como decía el padre Corcuera, el objetivo principal es darles dignidad. Pero últimamente, hace unos 10 años, conseguimos un terreno mayor y allí hicimos un conjunto de casas que son 103 casas. Entonces dimos una parcela de 30 por 10, ¿eh? 30, y dentro de la parcela está construida la casa, pero sin infraestructuras no tenía nada. ¿Cuál es el resultado final? Están las casas construidas, pero eh, no tenían agua, poca agua, tenían dos o tres horas al día. El agua sucia toda por las calles y no tenían baño tampoco. Es decir, que se había hecho una gran eh, labor asistiendo a las personas, pero faltaba esa infraestructura. Entonces, ahora estamos en un proyecto de saneamiento. Tras años al frente de estas dos parroquias en Chiclana, el padre Corcuera recuerda con especial agrado el cariño y las atenciones que le han dispensado los feligreses. Un calor que ahora se lleva en su maleta rumbo a Brasil.